Hola, ya estamos de nuevo. Este vídeo voy a dedicar a mi amiga Julia. Julia, muy buena. Vamos a ver qué nos ha llegado hoy de AliExpress. Que son cajitas bastante grandes, pero no sé lo que es todavía. Vale, aquí hay una alegría china. China mandarina. No sé, no me acuerdo lo que es. Ahora la vamos a ver. Y otro paquete. Vale, el nail co de color gris. Estas son una gama grises que he pedido. Porque parece tontería, pero a pesar que tengo casi 200 colores, grises no tenía. He pedido los gris, esta verdosa, esta. Ah, sí, esta. Vale. Ahora la abrimos y la miramos. Voy a coger mis tips. No me voy a ir lejos, Julia, que aquí tengo todo. Voy a limarlos. Aquí los tres tips para esto. Encendemos la luz por si se ve mejor así. Es lo que me gustaría abrir antes de nada. Para ver qué esmaltes son. Estas son, no sé si voy a poner así la lámpara porque si no me deslumbra y no veo lo que estoy grabando. Vale, el verde, a ver con el otro verde que tengo si está igual. A ver dónde lo tengo. Ay, ¿dónde lo he puesto? Se cayó. A ver, aquí está. Otra verde, por favor, no te cambia. No te cambia. Es muy parecido a lo que tengo. Ya lo veo desde aquí. Creo que va a ser muy parecido. Vale, vamos a poner aquí este. Y abrimos este. Sí, es prácticamente. Vamos, prácticamente. Un poquito más verde quizá este. Este tiene otro un poco tono azulado. Pero que sí. Que es todo igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aprovechamos. Y os enseño algo que no es el mismo que lo hemos visto otro día. Vamos a abrir otro. Esta es un gris negro, pero no es gris ni es negro. Es uno más oscuro. Y lo que estoy viendo, lo que es las partículas que reflejante son bastante pequeñas, ¿vale? No sé. Se aprecian bastante, pero que el tamaño es muy reducido, así que es mucho más fino que de lo que yo he visto antes y estoy acostumbrada. Esto lo vamos a echar en dos capas porque sí, ahora sí se ve muy chulo ahí con la lucecilla. No sé si se aprecia. Es que no quiero acercar mucho la lámpara, no la dejo ahí. Y vamos a coger el otro. Y aquí sobre el blanco. Este sobre el blanco. El tamaño de los bichitos es de 10 gramos. He cogido un poco más de cantidad porque son muy translúcidos. Tampoco quiero echar mucho, pero al final sí lo voy a echar todo. Bueno. Dejamos que se nivele un poco. Se nivele un poquito. Yo creo que
con el mismo bote nos vamos para adentro. No le va a pasar nada. Vamos con este que es verdecillo, que es el color verde. Este verde zilonca, Julia, totalmente zilonca. Una zilonca total. Pero la verdad que me gusta el fino que son la partícula. Me gusta bastante. Todavía no ha pasado nada y ya tenemos un pelo. Bueno. El verde. El verde dentro. Y ahora va a entrar otro verde. Otro verdecito. La verdad que para el verano está muy chulo. El color así para los pies, para la pedicura. Lo voy a echar en dos capas porque, como he dicho, que es bastante traslúcido y se me acabe. No quiero hacer una capa bastante gruesa tampoco. ¡Hala! Me he manchado, pero bueno. Ahora, poner la segunda, es que estoy con un poco de prisa, que no quiero hacer vídeo de 50 minutos por dos esmaltes que tenemos. Vamos con otro. A ver de qué color es, ni me acuerdo. Es un marrón chocolate, es muy bonito. Este sí es muy bonito. Incluso un color bastante solicitado. Voy a poner un poco más de cerca. Y así para mover mejor. Ay. Como veis, es bastante traslúcido. ¿Qué te parece, Julia? ¿Te gusta? Este sí me gusta bastante. Ahí va, para adentro. Y ahora lo aplicamos sobre el chips blanco, por si ponemos alguna base lechosa, para ver qué tal se queda. Pero sí que estos esmaltes tienen que estar en diferentes, en varias capas mejor. Se queda más bonito. Me perdonáis que me salgo de la cámara, que Julia ya me ha dicho que soy un desastre para grabar, y que es verdad, porque me centro tanto en lo que estoy pintando que no me da cuenta que no se ve nada lo que son los esmaltes, ¿vale? Aquí tenemos nuestro tono café. Me he manchado muy bien. ¡Ay, oh, qué bonita soy! Bueno. Ya lo ve. Venga, vamos a hacer un poco más simétrico. Ahí va. La línea de sonrisa. Y nos sonreímos todos. Venga. Hacemos como si fuera así, tenía que hacer. Vale. Nos vamos dentro de la lámpara. Y vamos a abrir nuestros grises. Vale, con grises cogemos una, dos y tres. Venga, vamos con este, que es el tono 2052. 2052, es un gris, un gris. El otro va a ser no sé qué.
El gris, también un gris. Vale. Uy, madre mía. Es bastante líquido. La prisa. Mira con la prisa. Bueno, no pasa nada. Hay que saber rectificar los fallos. Lógicamente, este se va a aplicar en una sola pasada, que cubre bastante, aparte que he cogido bastante material, así que sin duda. Vamos a ponerle un poco más de tiempo. A los otros esmaltes no le viene mal. Entonces este era 20.52. Vamos con 15.87. Es otro gris. Otro gris. Otro tono. Luego comprobamos los tres a ver qué tal se queda. Un gris más café. Café no más blanco, no sé cómo explicar. Más marrón quizá, ¿cómo decirlo? Y es otro gris. Creo que la cámara distorsiona un poco. Voy a sacar los botecicos. Sí, es diferente. Y vamos con este, que es el último. Que es el número 2055. Es más verdoso. También es muy bonito. Bueno, sé que son colores con... con bastante pigmentación. ¡Uy! ¡Me voy a matar! ¡Dime el tumo! ¡Uy! Alguien me está escribiendo el WhatsApp. Es mi doñito. Vale. Lo metemos en la lamparita. Mientras que se seca, vamos a darle quizá a este una capita más. Y para comprobar la diferencia entre un verde y otro verde que tengo. Y lo voy a sacar así encima de mi dedo. Yuli, ahora te contesto. Yuli, espérame un poco. Mira. ¿Vale? Que sí que son verdes, pero no son iguales. Uno, como he dicho, está más azulado. El otro está más verde. Vale, voy a sacar los tres diferentes grises que hay. A ver si con esta luz se ve diferencia. Sí, se ve claramente. Son tres grises. Tengo otra gris, voy a enseñárselo. A ver qué grises tengo yo. Yo, por ejemplo, tengo este. ¿Vale? Que es mucho más clarillo. Y así pues tengo algunos que son más oscuros. Voy a ponerle. Aunque no sé cómo se va a quedar en el vídeo. Bueno, hasta aquí hemos llegado por hoy. Que he visto algunos más. Voy a poner pausa y voy a sacar todo y enseño todo a la vez. Bueno, por fin ya he terminado de aplicar alguna capita más. He hecho como mucho dos de estos esmaltes que son de nail co. Solamente todos están aplicados con una sola capa, ¿vale? Estos son grises. Y aquí están los esmaltes reflejantes, que lo que estáis viendo son bastante translúcidos. Este color autonivela, ¿vale? He aplicado un poco de más y sí, está regulando, aquí no hace falta ni hacer nada. Y prácticamente hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado algún calorcito. Quiero realmente los grises. Y voy a explicar otra más
ya que enseñaba antes, es otra gris, pero mucho más claro. Así que ahora tengo un poco más amplio mi gama de los grises y mi gama de bicharacos antirreflejantes también. Bueno, nos vemos en otro vídeo. Gracias a todos por aguantar todo esto. Yuli, gracias a ti. Y no te olvides dejarme algún comentario que Dios te paga en hijos. Venga, hasta el próximo vídeo.